Livia Restrepo Sierra, nacida en un recóndito municipio antioqueño, con gran esfuerzo cumplió su sueño de ser médica, para más tarde, desde la ginecoobstetricia, velar por el bienestar de la mujer. Me da mucho pesar de las mujeres embarazadas mal manejadas. Horrible, sufro con eso. Livia Restrepo tuvo una mentalidad avanzada para su época, en una sociedad que solo destinaba el hogar para las mujeres. A las mujeres hay que reeducarlas porque nos cogió la noche para salir de este embrollo de atraso social que tenemos. Su hija Lucrecia Ramírez define con propiedad esa gran personalidad. Ella trataba de implementar la solución y con mucha frecuencia, además en un medio muy resistente al cambio, pues no dejaba de aparecer quien no quería. Pero yo creo que su inteligencia era la madre de ese espíritu libertario. Cuando el poder está por encima de uno, poco más se puede. Además, cuando el billete está detrás, tentando la vida de los médicos y médicas, pues qué más va a ser uno sino casi que llorar. La ginecóloga Livia Restrepo deja un legado que apenas está empezando a cosechar sus primeros frutos. Yo tengo un sueño por cumplir, sí. Yo no quisiera morirme sino cuando viera a las mujeres liberadas de ese oficio sexual que me parece humillante. Por transgredir los patrones culturales y mentales de su época y por su autonomía e independencia de criterio, la doctora Livia Restrepo es una mujer sin miedo.